está todo listo para nuestro turno especial. Para nuestro turno especial tenemos al último latino. Los campeones de Tercias de Toluca, Delfín Dorado, último latino, y complementa esta tercia el más guapo, el más carita, el más deseado por las damas, Super. Pues ahí está la presentación. Serra 3.0 a los del Cunerillo. Serra. Ahí está la presentación y vámonos a nuestra primera caída. Nuestra primera caída de esta segunda lucha. Último latino, Delfín Dorado, Super, Bélico. Comenzamos nuestra primera espacial. Primera caída. Es esta segunda lucha en relevos australianos. 3-3, como ahí están los cánones. Ahí van ahora con el coralillo a darle un beso. Rey Espacial anda entregando mucho amor. Lo trajo desde Zitácuaro hasta acá. Ahí está Rey Espacial. Ahí está Rey Espacial, entiéndose con la gente. Rápidamente Delfín Dorado también metiéndose ahí con Rey Espacial. Que ahora va a ingresar y tomar el relevo va a ser Rust Extreme. La función pasó, lo veíamos como el técnico. Así de esta manera va a comenzar nuestra contienda. El primer relevo. Y el grito de Delfín, Delfín. Ya van a medir fuerza de esta manera. El látigo de esta manera se lo lleva así a la lona Delfín Dorado. De igual manera, luego el enganche, así se lo lleva. Rápidamente poniendo entera de juicio. El poder de Rust Extreme. Ya pidiendo el apoyo rápidamente Rust Extreme. Otra vez van a medir fuerza. Lo lleva hacia la lona así de esta manera. Va a castigar la pierna izquierda rápidamente Delfín Dorado. Se lo lleva así, está pidiendo que toque de espaldas, pero rápidamente Rasta se lo lleva con este castigo, lo levanta. Un látigo así de esta manera. Pero se la lleva con este medio cangrejo. Ahora Delfín Dorado, el que intentaba ingresar el Rey Espacial, es el que ingresa, corta el castigo. El que intenta
Ingresar es último latino. Ya se sale el cuadrilátero. Entró ese rayo espacial a cortar el castigo que tenía. Así que continúa este relevo. El grito de Rudos Rudos. Pero el Delfín Dorado midiendo fuerzas otra vez. Así de esta manera el golpe. Se lo lleva así con este látigo. Bueno, sí. Se lo está llevando con este medio Cristo. El que va a ingresar es este joven bélico. Y el que intenta ingresar es Rey Espacial, que entra así repartiendo patadas. Pero ya esto era cuestión de tiempo para que los rudos tomaran ya las riendas de esta contienda. Así es, se vaciaron las bancas, como dirían, en el béisbol. Y aquí vemos ya el trato de dominio que quieren tener estos rudos. Y ahí Rasta Extreme en el primer plano de nuestra toma. Acto seguido bélico ahí con la bota, castigando al último latino y la rodilla en la entrepierna por parte de Rasta Extreme. Bajo el cuadrilátero ya vemos a Super, que está pues discutiendo prácticamente con el coralillo. Y el que está sufriendo castigo más fuerte es último latino, ahí en su esquina. Trata de regresar Super, no, ya regresó, no trataba, trató y sí pudo regresar, pero lo están recibiendo con castigos. Lo tiene bélico, lo toma de esa moca que trae su máscara, rebote en cuerdas, viene bélico, lo derriba de esta manera. Rasta Extreme ya fue por el Delfín Dorado. Lo tiene ahí a su vez en la patada, en la cuerda, para impedir que el ingreso sea limpio. Y las patadas por parte de Rey Espacial ahí en contra de este que es el último latino. Están sufriendo los campeones en tercias de peluca. Y no se muevan porque viene la guerra entre rudos. Va a explotar una bomba aquí en el Halcón Galáctico. La nalgada que le da Rey Espacial. Y una más por parte del hombre de Zitácuaro, Michoacán. Ahí para Super, que va a buscar refugio en los brazos de un aficionado de la primera fila. Ahí vamos a Latino, que pide el apoyo de la gente. Lo va a subir Rey Espacial, lo toma de las greñas. El grito de sí se puede, sí se puede. Lo tiene Rey Espacial a Latino y el cachetadón tremendo que le acaban de dar a este último latino. Y ahí la lanza en cortito que intentaba Super. Pero estos rudos están dominando el cuadrilátero, están dominando la contienda. Y vaya, tremendo raquetazo que le propina a Super este Rasta Extreme. Está sufriendo Super. Lo tiene al último latino. Rey Espacial lo dejó caer de esta manera. Uno, dos, tres, señoras y señores, está fuera último latino. Super también, y se termina la primera caída. Así es, rápidamente los rudos se llevan esta primera caída. Entraron a imponer su ley, entraron con todo y han ganado a la buena, rindiendo bien a los técnicos. El conteo de tres por parte del coralillo y la gente metiéndose rápidamente con el bando de los rudos. Ahí está Rey Espacial. Ahí está metiéndose con la gente este Rey Espacial. Ya ingresa otra vez al cuadrilátero ahí con su compañero bélico y Rasta Extreme. Y los técnicos a tratar
de mejorar la estrategia. No les funcionó ir a la lucha a ras de lona, porque los rudos ingresaron rápidamente a imponer su ley, la ley del montonero. Ahora, a ver. Está pidiendo uno super para el relevo, para el inicio de esta segunda caída. Bélico, Rey Espacial y Res Extreme del otro lado, en su esquina, metiéndose con la gente que está ahí cerca de ellos. Y una muy buena entrada, excelente diría yo, la que se está registrando esta noche aquí en el Halcón Galáctico para la función de aniversario. Les mandamos un fuerte saludo, ya saben. Síganos, activen la campanita, denle me gusta a todos los videos, compartan con toda la gente, con todos sus amigos que quieran llevarse o que quieran compartir esta función. Todas las funciones de Lucha Libre FM son por YouTube. Ahí tendremos algunas sorpresas para mayo. Así que, señoras y señores, pues del otro lado, Super y Rayo Espacial ahí bailándole a algunas damitas. Llevándose nuestra segunda. Ya. Acá viene Rayo Espacial. Acá ya van a subir a una dama al cuadrilátero. Ah, caray. ¿Es lucha libre o qué estamos viendo? Vamos a ver estos dos. Oh, un duelo al baile. De tanta palabrería y de tanto baile. Y ahora sí hay que iniciar la segunda caída. Otra vez los rudos atacando con todo. Delfín Dorado es atacado por Rey Espacial. Del otro lado, Raza Extreme atacando último latino. Y del otro lado, Bélico atacando super. Ahí, una contra una. El cada quien ya agarró su pareja como en el baile. Ahí la doble rodilla por parte de Rey Espacial. Ahora sí atacando de esta manera, del fin dorado, del otro lado, Bélico, con el golpe de antebrazo por parte hacia Super. Último latino sufriendo con Rasta Extreme del otro lado en una de las esquinas. Al 2 contra 1 ya están atacando a Super. Allá va para arriba. Ahora le quiere rasgar la máscara. Ya. No, se la quiere quitar. Ahí ya en la esquina, ahí lo deja colgado en el tercer tensor. La patada. Lo bajan así de fea manera. Allá va la cachetada por parte de Rey Espacial, el último latino.
Tenemos ahí el dominio de nuevo de los rudos. Tenemos el rey espacial que está castigando con todo al delfín dorado. Lo han hecho sufrir. No está de más lo que hemos visto contra Super. Y último latino, ahí lo vemos que van de esquina a esquina, de lado a lado. Ahí viene Rasta Extreme con ese lazo al cuello para Super. Se pone de banquito Rasta, viene Red Espacial ahí castigando de esta manera Super. Y aquí viene este que es bélico, viene la reacción de Super con las tijeras. Y el castigo en corto para Red Espacial. Se lo lleva de abajo del encarnado. Busca una salida al castigo. Pero está la reacción técnica. Lo tiene a su merced. La tiene a sus pies. Ahí, en el pasillo. Por donde se presentan. Cada uno de los jugadores tremendo raquetazo. Y acaba de platinar Super. A este que es el rey espacial sobre el encordado. Vamos a ver fin dorado con ese lazo al cuello. Contra Bélico y ahí contra el poste también rey espacial. Pero vaya manera de reaccionar de parte del mando técnico. Y aquí viene Bélico de nuevo con el rebote en cuerdas y el doble lazo por parte del fin dorado. Este que es último latino la patada doble depositando en la lona a Bélico. Ya subieron de nuevo al rey espacial. Ya subió también Super. Y pues ahí está el dominio, ahora es técnico. Quieren empatar esta lucha porque no les han cedido, no les habían cedido terreno estos rudos a estos hombres que están teniendo un gran recibimiento por parte del respetable, ya como campeones en tercios de Toluca. Ahí viene este que es último latino con el raquetazo, pide silencio. Y aquí viene el castigo, de esta manera, despachan al rey espacial. Y ahora suben a la mala, a Rasta Extreme. Y del otro lado, Bélico que es castigado por este que es Super. Están dominando de esta manera, ya le quitaron el peto, la parte superior del equipo. Ya también le subieron la playera a Bélico. ¿Qué van a hacer? Ahí está Super castigando con ese raquetazo. Y sobre el encordado también. Uy, esto se va a calentar. Los raquetazos ahí los vemos debajo del cuadrilátero. A Rey Espacial y a Super. Y a Super ahí castigando en contra del poste. Y también Bélico sufre el castigo de Super. Mientras último latino y el delfín están castigando a Rasta Extreme sobre el encordado. Vamos a escuchar, pide silencio. Ahí está el raquetazo. Sabemos que no pega. Despacio este. Este que es el último latino. El Rasta Extreme está sobre las cuerdas. Se lo van a llevar con el doble suplex. Ahí lo tienen, bien aplicado por parte de estos dos gladiadores técnicos. Y lo tienen, uno, dos, tres, señores y señores, está fuera Rasta Extreme. El crush de parte de Delfín Dorado para Rey Espacial, lo toma. El castigo al brazo y a la pierna. Está con ese paquetito, lo tiene, se está rindiendo. La segunda es para los técnicos. Así es, reaccionaron rápido. Reaccionó rápido el bueno de los técnicos. Y así atacando como atacaban ellos. Y ahora van a atacar, ahora van a castigar al Coralillo. De esta manera lo van a atacar al 3 contra 1. Ya le levantó la playera Super. Allá lo va a castigar el último latino. Los rudos diciendo que no. Super ya está en la cuadra intermedia. Ay, los está amenazando, pero no obviamente reportarlos a la H Comisión de Box y Lucha del Estado de México. Allá va
El último latino. Respetazo por parte del último latino al Coralillo. Otra pide la gente que se haga dos cita esta noche. El que se interpone ahora es Rey Espacial. Le va. Se quita Rey Espacial. Atento y rápidamente. Ya se lo llevaron. Así que de esta manera, los rudos cubriendo y ahí tratando de salvar al referee. Vámonos a nuestra tercera caída. Toda la carne en el asador, la última de esta contienda. Ahora sí vamos a ver relevos, me parece. Así que los que toman el relevo ahora son el Rey Espacial y Delfín Dorado. De esta manera están la guerra de porras. El grito de Delfín. El grito de Rey Espacial también. Vamos a ver, allá va ahora el Delfín Dorado. Y es el que más apoyan. Y obviamente la gente también ahí se mete con él. Allá va el Delfín. El grito es para el Delfín. Se cayó y rápidamente sus compañeros y toda la gente comienza a recriminarle. Y así es como arreglan sus diferencias los rudos. Así de esa manera arreglan sus diferencias los rudos. Raza y Rey Espacial de esa manera. Ya la gente obviamente. Ya también el que ahí se mete es Bélico. La patada por parte de Rey Espacial, el candado al cuello. Allá va el rebote en cuerdas, de un lado a otro, del lado a lado, el salto. El rebote en cuerdas ahora va a ser por el Delfín Dorado, luego las tijeras de esta manera, muy estéticas así, de esta manera se lo está llevando. Se lo está llevando a este Delfín Dorado. Allá va el enganche, la rebote de los costados por parte del Delfín Dorado. La pica, la repite la dosis. Allá va a ir otro enganche, no. Se le monta, sí. Y con este changuito, de esta manera, sí, de esta manera, se lo está llevando a Rey Espacial. La doble patada por parte de Delfín Dorado, que termina con este relevo para toda la gente que sale a la cita esta noche. Ahí nos demostraba ese monkey flip, ese changuito por parte del Delfín Dorado que está entregando el relevo. Y simplemente vamos a ver quién es el que lo va a tomar en este momento. Ahí tenemos, están en entredicho. Va a ingresar Super en contra de el más delgado de esta lucha, que es el Bélico, que ya lo recibió, lo atendió y lo dejó sobre la lona. El rebote en cuerdas para Super. Viene de regreso Super, se lo llevaba con el doble lazo. Esquiva tres veces con ese salto del tigre. ¿Qué es lo que va a hacer Super? Rebote en cuerdas. Se lo va a llevar. El castigo, doble raquetazo. Dejando tendido a Super. Ahí estamos viendo estos castigos por parte
de estos rudos que son de temer, que son de susto. Y se va ahí un poco accidentado Super, que viene a la tercera con ese mortal hacia atrás castigando a ambos gladiadores y viene esquivando de nuevo Super, el doble lazo, la doble guillotina para los rudos y limpió fácilmente el encorvado Super. Así es, de esa manera Super acabó con los dos. Joan, quien regresa al último latino para enfrentarse a Rasta Stream. El grito de latino a latino. Allá va el rebote en cuerdas por parte de Rasta. El látigo que provoca ahí el último latino. El enganche y la japonesa así, luego lo receta base de patadas el último latino. Pero el que es el rey espacial le aplica el doble candado a los brazos. Otra pide la gente. La doble patada. Allá va el rodillo hacia bélico. Y ahora se equivoca y se lleva con el enganche así. Se lo lleva con ese enganche el último latino. Ahora le va a aplicar el mismo. Se equivoca otra vez. Bélico. Allá va a ir la planchita por parte del último latino, ¿no? El rebote en cuerdas. La plancha que se queda solamente en eso. Luego se lo lleva así con el enganche. La ayuda ahí bélico. Pero el codazo es por parte del luchador de Zitécuar. El rebote en cuerdas por parte del último latino. La gola. Aplica la caracha por parte del último latino ahí. A bélico. Acabado con los tres del último latino. Están dando gala a los seis luchadores. De lo que saben, de lo que pueden hacer. Y ahí vamos al último latino que increpa a sus contrarios, que se suban. Y viene también para adentro el delfín. No atina ese golpe que intentaba el rey espacial del otro lado. Cada quien agarró a su pareja. ¿Qué es lo que van a intentar? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacerlos chocar en el centro del cuadrilátero. Y así lo consiguen. Lo tienen. La gente pide otra. Bueno, las que le van a los rudos. Están pisoteando también allá, último latino. De nuevo a la a los esquineros, cada quien un esquinero. Y ahí están, chocan, no, evitan el choque, pero se los están llevando con esa navajita, con esa cazadora. ¡No, dos, solamente dos! Le faltaron uñas al canalillo para contar las tres. Y ahí van de nuevo, los tienen. Están de espaldas los tres rudos, ¿qué es lo que van a intentar? El castigo por parte de Bélico y Rey Espacial, que se van de bruces y también en el centro del cuadrilátero. Castigo triple, un medio cangrejo, una planchita, dos, tres, señoras y señores. La lucha es para los técnicos. Así es, de la manera más esperada se la llevan los técnicos. Así de esta manera, quitan los reglas y levantaron los brazos los campeones de tercias. Se han llevado esta contienda. Dos toques de espaldas. Y el fin dorado del otro lado con una. Con un castigo a las piernas. Se llevó a Rey Espacial esta contienda para los técnicos. Así es, amigos de Lucha Libre, entre nosotros. Tenemos una gran contienda en el turno semifinal. ¿Quieren micrófono? Hay retos, ¿eh? ¿Quieren algo serio los de Zitácuaro? ¡Antes que nada! ¡Vamos a Toluca! ¡Mira! ¡Para empezar, güey! Yo no sé por qué a los itacuarenses nos pone compañero un toluqueño. ¡Mira! Se les agradece ese bonito detalle. ¡Mira! ¡Super fe! ¡Último latino! Y tú, pinche de chapulín colorado, no sé. ¡Mira! Exijo la revancha. Pero, tres de Toluca, tres de Zitácuaro contra ustedes tres. Yo no quiero acompañado de un toluqueño. Porque por la culpa de este güey, nosotros perdimos. Nosotros tenemos la calidad para enfrentarlos. Y teníamos la calidad para ganarles. ¡Pero exijo la revancha que ustedes me las dan! ¡Hola, no!
Una cosa, son buenos luchadores, excelentes rivales, con gusto, aquí la gente paga, la gente manda, ¿quieren revancha, gente? ¡A ver, revancha! ¿Qué? Los cinturones son para exponerse, para presumirlos, no como el Chapulín Colorado que hoy se lo olvidó y no lo trajo. ¿Sí? Lo fue peñar, tienes 15 días para sacarlo, Chapulín. ¡Adelante! ¡Somos campeones! Los cinturones se van a exponer. Lo está escuchando la programación y los campeonatos, estamos a tus órdenes. Ahí está. Gracias. Y si la gente de Toluca quiere la revancha, ¡campeones contra tres de Citófono! ¡Que se dé! ¡Quieren revancha, sí o no! Señor promotor, si me está escuchando, la gente de Toluca exige revancha y espero que sí no la den. ¡Y arriba Toluca! Bueno, ahí en Rasta Extreme se hace de palabras con este hombre de Zitácuaro. Ahí está. Y no se olviden que viene la guerra de rudos, señoras y señores. Continuamos en lucha libre entre nosotros. Y tenemos mucho más todavía.